Buenas a todos. Yo soy Calle. Yo soy Alberto y esto es... El Mini Rincón. Pues ya estamos aquí. Sí. Programa número... 25. Lo acabas de ver. No lo he visto. Sí, sí. Sí, es que no me acuerdo. ¿Y hoy qué tenemos? Que no se ve con el micro. Mira. Tales of Evil. Eso es. Que este juego es un juego que nos trae en español las Level y de la editorial original Escape Studios. Bueno, cuéntanos un poco. Pues este es un poco, pero bueno. Pero si lo tienes aquí bien. Es de más de 13 años, de 1 a 6 jugadores y de 60 minutos. ¿Y qué opinas? Sí, solo que el tiempo yo creo que bastante más. ¿Y de 13? Yo creo que menos. Sí, a lo mejor sí. De 10. Bueno, por la temática, a lo mejor 11, que es un poco de miedo, pero vamos. Sí. Bueno, es que lo que mola mucho del juego es que si apagas la luz, bueno, es una chorrada, pero si apagas la luz... Se ve esto de verde. Se ve todo verde, se ve... Igual que los dados. La caja es de estas. Bueno, esta es la de Javi, que ya sabéis que no ahorra ni un duro en extras. Y esto debía ser un extra y lo pidió. Que, bueno, pues nada, esto es un juego de narrativo con partes de deducción y con cartas, con un libro de texto muy grande. Con dados que se usan. Con dados. Y bueno, si quieres abrimos la caja y lo vemos, porque he estado buscando imágenes. Sí, las imágenes están chulas en la BGG, pero casi que tenemos el juego aquí. Vamos a verlo por aquí. Pues vamos a ver qué tenemos en la caja. Bueno, lo primero es el reglamento. El reglamento, que es... Bueno, el reglamento en sí te enseña las cuatro cositas que hay para empezar a jugar, ¿vale? Pero te lo dice claramente, el reglamento te dice claramente que con esto no vas a aprender. Que esto te dice, pues cómo te mueves, cuáles son tus acciones, la gestión de los dados y poco más. Lo que tienes que saber hacer. Claro. Que para empezar, pues que te leas la primera esta de la campaña y empieces por ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues sigue, continúa. A ver luego tenemos esta... Ese es el libro de campaña. Sí, esta campaña, que es la que estamos jugando, que es la primera. ¿Es así? Sí. Algo sé. Sí, se ve, yo creo que se ve. Sí, algo se ha visto. El misterio de la titiritera infernal. Bueno, esta temática es un poco temática, como decíamos, Stranger Things. Sí. Son chavales que crean un grupo que se llama Pizza and Investigation. Sí. Y, bueno, pues se unen en el grupo y juntos pues van haciendo diferentes aventuras, ¿vale? Es una temática juvenil más que infantil y, bueno, pues para que veáis, este es el libro de aventuras, ¿vale? Sí, que pues tú... El narrativo, muy parecido a juegos como This War of Mine o el más reciente Tainted Grail, salvando distancias, lógicamente, ¿vale? Esta es una buena campaña. Y luego también está esa otra campaña, que es la segunda, que no la hemos empezado a jugar, que se llama El otro chico perdido y... ¿Se llama? El chico perdido y otras historias. Es que realmente esto tiene, creo, que 5 historias más. Uf, esta es la del chico perdido. Estas son muy cortitas. Esta es El misterio del cubo de basura fantasma. Que tiene algo parecido con Stranger Things, yo creo. Sí. Y también con Mansiones de la locura por el tablero. Que van expandiéndose, porque hay los setas. Son 3. El misterio del pianista fantasma, el del cubo de la basura y el chico perdido. Aquí te vienen. Era como un stretch goal que venía de la campaña. Luego está el libro de eventos. Que es así. Bueno, el libro de eventos, hay cartas de evento que te derivan a este libro. Bueno, suelen ser conclusiones que te pasan cuando terminas una acción. Sí, es parecido a los otros de la misma estadística. Sí. Luego viene este póster. Este es un póster, pues muy temática ochentera, ¿verdad? Y muy juvenil. De la primera campaña.
chulo. La ilustración, sí. A mí me parecen unas ilustraciones muy bonitas, ¿eh? A mí también. Ahora hablamos de las erratas. Ahora hablamos de las erratas, Valdemón. Luego viene una pegatina para el coche. Que, pues, no sé. Porque sí, no sé. Porque ¿tú la vas a poner en tu coche? Si tuvieras, sí. Si tuvieras, ¿la pondrías? No sé. No sé. Y luego aquí vienen los personajes con su historia, ¿vale? Que hay, pues, muchos. Y luego atrás es como el tablero del personaje. Eso es. Con tus cartas. Y, pues, hay bastantes. Hay chicos, chicas, hay de todo. ¿Cuántos hay? ¿Seis, siete? Hay un seis. Te debería dar libre seis, porque si el juego es para seis, ¿no? Sí, pero no sé si alguno se queda libre. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete. Pues está Daphne, que, bueno, la jugamos ayer. Sí. Esta tiene, pues, poderes un poco paranormales. Peter, que, bueno, que es el cabecilla del grupo, el que crea el grupo. Leila, pues Leila, que es así la deportista. Sí. Tommy Jarvis, bueno, pues este nos recuerda también el que haya visto Stranger Things. Mike, bueno, pues también un poco. Se recuerda el que la haya visto. Flo Spencer, que es la hermana pequeña de Mike. Bueno, no de Mike, no, de Peter. Sí, era de Peter. No, no es la hermana pequeña. Era de Ray y Peter, sí, no era de Ray. Era la hermana de Ray y de Peter. Y este es Ray, que es el hermano. Vale. Bueno, pues eso. Estos son los personajes, en los cuales tienen una historia. La historia como tal, en principio, no hemos visto que importe mucho. No, de en momento. Principio. Bueno, la de la maga es así. Porque sí, la maga viene sí. Viene con sus conjuros. Porque pero viene con unas cartas especiales que tiene para hacer conjuros. Pero tiene pinta que la historia sí va a tener algún tipo de importancia más adelante. Sí, yo creo que sí. Vamos, eso creo. Sí, porque da además, pues detalles que creemos que sí que va a tener. Sí. Y bueno, en principio, lo que os estaba diciendo, Calle, al final este es la hoja de personaje, donde aquí pones la carta con la que vas a jugar en ese momento. La del personaje. Que te va a decir la vida que tiene, la vida, la salud mental y las calaveras, que valen un poco para las dos cosas. Luego, en esta zona te pone gorra, o sea, elementos de gorra o de cabeza. En esta zona te pone elementos de traje o de chaqueta. Elementos de ataque con una mano, o sea, lo que puedes llevar en una mano, y un elemento de defensa, que son cartas. Para equipar, por ejemplo. Bueno, nada nuevo, ¿vale? Nada nuevo. Luego viene esto, que es bastante importante, que no sé cómo se llama. Es el tablero del avance. Sí, que es avance de... espera, no lo veo. Ese es el avance de miedo, que viene con una cara así, de miedo. Y luego este es el avance de... no sé cómo se llama. Terror, lo llamaban, ¿no? Sí, de terror. O sea, teníamos un avance como de miedo y un avance de terror. Sí, y luego aquí estabas, pues, tú en el medio. Y si llegaba alguna de estas fichas a ponerse donde tú estabas, pues perdías. Ya, y ya está. Hay algunos párrafos, nada, o algunas resoluciones de alguna habitación o de lo que sea, pues que te dice que, bueno, que has visto algo atroz y que te ha dado muchísimo miedo, entonces que se avanza en uno, pues el track del miedo. Ese track, pues si llega al grupo, que está en el centro, cualquiera de los dos track, el de miedo, el de terror, que, bueno, lo llaman así o no sé exactamente si es así. Pero, o trauma, bueno, era trauma. O trauma, sí. Era sí, trauma. Sí, era terror o trauma. Terror y trauma. Pues si avanzaba una de esas dos, pues perdías la partida. Que parece que va a ir súper rápido, pero tampoco... No, tampoco va tan rápido. Tampoco. Luego está esto, que es donde... Uy, donde van todas las cartas. Ay, qué chico. Sí, es un tablero de soporte para sí, para poner las cartas. Eso es. Que es importante. Sí, sí. Sí, a ver, que está bien. Vienen las cartas de equipo, las cartas de aventura. Las cartas están muy chulas, ¿eh? Porque sí, todas valen para cosas. Esta... que está aquí abajo, solo hay una carta, ¿vale? Que es, sí, digamos que es el monstruo. Pues bueno, cuando sale un monstruo, lo que sale es esa carta, le pones las vidas en delante. La carta es la misma, ¿eh? La misma. No viene el monstruo en sí. Vale, y le pones las vidas y haces el ataque que corresponda. Luego están aquí, pues, los tableros, que vienen por aquí y por aquí. Para mí esto es lo mejor del juego. Sí, es súper bien, súper bonito. Sí, y muy bien definido. Bastante bien, con los números, las puertas, que también en el libro ese te lo pone bien. Te va diciendo qué puertas
a qué puertas tienes acceso, qué puertas no las tienes. No sé si se ve muy bien, pero, sí, en, pero... aquí lo que se tiene son zonas que se delimitan como número, ¿vale? A lo mejor aquí se ve mejor. Y puertas que se ponen como letras. Entonces, la aventura te va diciendo las letras a las que puedes acceder y las puertas a las que no puedes acceder. Está bueno. Vienen 12 en total, ¿vale? Que las acabo de contar por adelante, sí, y por atrás. Vale, son... hacen pocas, ¿vale? No. Realmente, para la aventura que tenemos, es más que de sobra. Veremos a ver si después de jugarle 10-12 partidas, se nos hacen pocas o no. Más cosas. Se han movido mucho, ¿no? En la cuna. Sí. Pero no pasa nada, tranquila. Esto iba así. Sobre este. ¿Y estas iban aquí? Sí. Así, perfecto. ¿Eso es donde iba ahí? Sí. Vale, pues mira, enseña todas las cositas. Empiezo por aquí, ¿vale? Vale. Esto es lo de que hemos dicho del trauma, el miedo y el equipo. Sí, son las, bueno, fichas. Las fichas que se ponen en este track. Sí. Eso es. Cada una en un círculo. Sí. Luego llevé una chapa para ponértela, si quieres. Cositas del Kickstarter, en principio. Sí. Bueno. Nada. Un walkie-talkie, que es como para el jugador inicial, por decirlo de esa manera, aunque no sea el jugador inicial. Bueno, el que está activo en ese momento. Sí. Realmente lo que te hace es... El que tiene el walkie-talkie... Sí, es al que le pasan cosas. Y el que activa los desempates. Sí, el que hace cosas. Aunque hacen todos, pero... Si dice en algún momento que el que tenga el walkie-talkie, pues le pasa esto o hace esto, pues es el que tenga. Mira, vamos a poner esto aquí porque está preguntando la gente qué juego es. Lo ponemos aquí arriba y así lo ves. Es este. Tales of Evil. Y bueno, pues el walkie-talkie así. De cartón duro, ¿eh? Es duro. Es grueso. Sí. Y el walkie es el típico walkie-talkie de los 80. No sé, el que tenga... Como yo, 23 años, pues lo reconocerá. 23, claro. Bueno, pero, estos son los personajes que vienen así, con de cartón en standees, ¿vale? Todos. Vienen todos, con sus peanitas, tienen las peanas ahí. Sí, tienen que estar por ahí. O, si te coges la edición Kickstarter Deluxe, pues te vienen las minis con las que jugamos. Viene sin pintar y las minis, a ver, no están mal, ¿eh? No, están son suficiente para jugar, la peana está muy bien. Pero no son la calidad, por ejemplo, que todos tenemos en mente de Fantasy Flight, por ejemplo. No, son, es un puntito más parecido a las del Discworld of Mine, ¿vale? Tienen menos definición, no están mal, ¿vale? No sé si podéis ver aquí una... que se vea un poquito más, a ver si soy capaz de que se enfoque, que no soy capaz, porque claro, como viene aquí esto al final. Mira, pero bueno. Podemos hacer una cosa, para que sepan cuál es. Mira, ahí se puede ver. No está mal, ¿eh? No está mal. Suficiente. Está bien. Para jugar, pues tampoco nos vamos a poner muy exquisitos, ¿eh? No. Para no pintar, no. No. Bueno, sí, las he pintadas, pero vamos, que no son pinturas, no son minis agradecidas. Vale. Luego, con esta bolsa... Para guardar. Sí, para guardar las peanas. Y una cosa que a mí me gusta mucho son las cerillas. ¿Lo explico yo o lo explicas tú? No, explícalo. Mira, vienen tres tipos de cerillas. A mí también me ha gustado, o sea... Ha estado muy original. No, son seis. Son seis y son todas de diferentes tamaños, ¿vale? Voy a coger tres. Entonces, ponlas todas. Claro. Sí, entran todas. Depende de tu... de los jugadores que haya, ¿no? Pues coges una cerilla y las mueves así... Y pues cada jugador va a coger una y depende de quién coja la más grande, por ejemplo, se distinguen bastante bien. Y esta. Quien coja las cerillas, pues tendrá diferentes o cosas buenas o cosas malas. O cosas que te salvas y que no pasa nada. Sí. Es depende de lo que vaya pasando en el juego. Sí, bueno, de repente hay una prueba que te dicen, bueno, pues esta prueba le va a afectar negativamente a... tal personaje y... la persona que haya cogido la más corta. La cerilla más corta, la mediana, se hace una prueba de cerillas. La grande, ya está. Es eso. Vale. ¿Por qué? Porque normalmente las pruebas se van pasando como las mansiones de la locura. Diferentes habilidades, tu personaje trae diferentes habilidades. Y con esas habilidades tienes unas tiradas de dados. Esos dados los tiras
y sacas los éxitos correspondientes o que te pidan. Pues bueno, pues tienes tiradas de agresividad, tiradas de inteligencia, tiradas de destreza, tiradas de todo tipo. Bueno, pues muy rolero, muy todo, todo muy rolero. Y ahí, pues, vas avanzando o no vas avanzando en la prueba. ¿Vale? Estas son las cerillas. ¿Lo guardo ya o...? Sí, déjalas aquí fuera, si quieres, y ahora. Bueno, pues ya lo guardo. Lo ponemos, sí. Bueno, luego están las cartas que os hemos dicho. Que esta es la del monstruo, la de la persona que te ataca, el monstruo o la persona, sí, o lo que sea que te ataque. ¿Que explicamos cómo? Sí, ¿no? Bueno, en principio te dicen que saques un monstruo que se sitúa en una zona del tablero y que ese monstruo va a tener 5 de vida más una por cada jugador. Si somos 3, pues va a tener 8 de vida. Y tú le atacas en orden de turno y cuando le toca atacar a él, pues atacará. O bien, al que haya cogido la cerilla más corta, o al jugador activo, o al que él decida. Ayer había una prueba que te decía, bueno, pues hay un agujero, pero el agujero es muy pequeño. Entonces, mirad el tamaño que tenéis, y eso se mira en tal sitio, ¿vale? Claro. Pues tú miras el tamaño de tu personaje y te dice, por ese agujero van a pasar los personajes que tengan 2 o menos. Entonces, pues en este caso, Cayetana y yo teníamos 2 o menos. Y Mara, que era la niña con la que jugábamos, pues tenía 3, no pudo pasar. Ella se quedó y nosotros pudimos colarnos. Sí, pero al final... Era peor pasar que quedarse, pero bueno, eso luego avanzó. Sí. No es ningún spoiler que se pueden hacer mil cosas diferentes. Más cartas. Luego esto que... Cartas de equipamiento. Sí. Se llaman así. Son cartas que, pues... Bueno, para equiparte. Sí, que van pasando... Son objetos, ¿vale? Sí. En principio son objetos que puedas encontrar o estados de ánimo, ¿vale? Sí, pues, de cada persona, pues. Pues máscaras, el yelmo imperial, pues tienes de todo. Cosas que te ropa, protegen. Escudos, sí. Cosas para atacar. O estados de ánimo también. Sí, también. Luego estas, venga. ¿Esas cómo se llaman? Eran las principales. Sí, eran las pero que... te lo voy a decir exactamente. Que siempre... Cada vez que se pasa algo y tal, que había que coger una de esas. Esas son las cartas de evento. Eso, que las que tú te decíamos que eran estas y tú tienes que mirar las cosas. Eso. Yo sí, las miraba pues eso. Eran las cartas de evento. Que son así. Y pues, iban pasando cosas diferentes. Podían ser buenas o malas, ¿no? Aquí normalmente era donde venían las tiradas. Sí. ¿Vale? Pues era un evento y te decía, bueno, pues... pasa esto y este evento está relacionado con la fuerza. Sí. ¿Cuántos dados tienes de fuerza? Pues 3. Venga, pues tira 3 dados y para pasar el evento tienes que sacar 2 éxitos. Claro. Si lo sacabas te sucede una cosa y si no lo sacas, pues te sucede otra mala. Diferente. Claro. Pues ya está. Y eso. ¿Qué más tenemos? Esas cartas, ¿sabes cómo se llaman? Estas. No, voy a dejar estas porque estas son las mejor para mí. ¿Esas cuáles son? Bueno, estas aquí hay 2, ¿vale? Estas son las cartas de aventura, donde te va a decir las cartas en qué capítulo estás. Pues empiezas por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿vale? Son 6 capítulos. Y luego estas son las de las que vas sacando cada vez que... Son cartas de objeto, donde si pasas una prueba, pues te dice, pues coge el objeto 17. Y el objeto 17 a lo mejor es una pila. Y aquí hay diferentes números y pues tú los buscas. Eso es. O más de uno podías coger. Sí, o uno para cada uno. Hubo una que nos dijeron, coge 6 y repartir el equipo entre todos. Sí, sí. Luego estas. Estas son las cartas más importantes, porque estas son las de personaje, lo del equipamiento de cada personaje y una parte que es importante, no las mezcles que las tengo yo aquí para la campaña. Ah, vale. Sí, es que no la acabamos entre solas. Como no la acabamos... No, porque nos pasa una cosa, ahora lo contamos. Sí, hay un sistema que te mide la dificultad de la partida. Vale, de estas cartas hay 4. Digamos, la verde, la amarilla, la naranja y la roja. Vale, entonces, dependiendo de con cuántas de estas juegues, es más fácil o más difícil. El nivel medio es jugar con 3, que es la amarilla, la naranja y la roja. Por la parte de adelante, lo que te dice es... Pues la vida que tiene tu personaje, los atributos que tiene y con cuántos dados tira cada evento. Sí, que eso es lo que hemos dicho, ¿vale? Antes de fuerza y demás. Y cuando matan a este, lo que te hacen es, esta desaparece, se mete la última y aparece la siguiente. Sí. ¿Vale? Donde se repone toda la parte de arriba, que es la vida y todo lo demás. Sí. ¿Vale? ¿Para qué?
pues, pues si tienes cuatro es más fácil, lógicamente, que si tienes tres. Pero lo que te hace esto es, pues, dar más, digamos, tres oportunidades. Es como tener tres vidas en un arcade, ¿vale? Y tienes personajes, todos los personajes. Luego, de cada personaje tienes, digamos, tres habilidades que vas a poder activar con linternas, con tiradas de linterna, ¿vale? Gastando una pila, activas esas habilidades. Estas, ¿no? Pues te dicen de todo. Dicen que cada, luego les decimos los datos. Cada personaje, pues, tiene sus habilidades, ¿vale? Y de esto tenéis de los siete personajes, ¿vale? Y luego estas cartas, que son mis favoritas para mí. Estas son las de hallazgo. Sí. Bueno. Yo no sabía, pero te he dicho que sí. Que viene esto, que es como del club, que no sé muy bien. Es como una caja y dentro una pizza. Es una pizza. Es las cartas que recoges cuando haces una búsqueda. Cuando coges el libro de eventos y el libro de eventos te dice, vale, pues has entrado en la localización tal, en esa localización encuentras dos pistas y dos pizzas, que las sí pizzas que son para buscar, digamos, para encontrar hallazgos. Sí. Y pues sacas una de estas y puedes coger puedes tocarte diferentes cartas. Puede ser una de tirar dados y otra que es la que a mí me gusta, ¿vale? Que me tocó dos veces, entonces me gustó. Que esto es la parte novedosa de este juego. Que es lo que, para mí, lo mejor de este juego. Sí. Que pues tienes 2 minutos con un tiempo, o uno, depende. Que te viene con este reloj de arena. Pues tienes que ir a buscar por tu casa o por donde tú estés jugando lo que te ponga. Entonces tú estabas aquí donde jugabas al juego de mesa y te dice, pues tienes que ir a la cocina a buscar pues una cuchara. Sí, y vas a por la cuchara. Lo que te hace es que lo llamas sistema fusión y siempre que sale la palabra fusión es tienes que ir a interactuar con la vida real. No vamos a contar nada de la aventura porque la aventura comienza con cosas chulas, porque lo primero que tienes que hacer es interactuar con dispositivos y, bueno, eso está bien porque te llegan comunicaciones. Pero, bueno, lo que ellos te hacen ver es que interactúas entre una vida paralela o algo, pues una realidad paralela y la tuya. Sí. Algo parecido o muy real como pasa con Jumanji, ¿vale? Bastante, digamos que sí. Tú te metes dentro de un personaje, pero tu realidad es otra, ¿vale? Tú adquieres un rol. Sí. Lo que te dice es, vale, pues nos hemos encontrado aquí esto y está enterrado y lo puedes desenterrar con las manos, pero es muy complicado y si lo haces vas a perder una de vida porque te vas a hacer daño o busca una cuchara, tienes un minuto para que te ayude a desenterrar eso. Pero cuando te habla de fusión tienes que buscarlo en tu entorno. Sí. Entonces, Calles, tuvo que subir, coger una cuchara, bajo la cuchara, había ahí tiempo, porque lo tienes que hacer claro. En tiempo. Y me sobró. Y tú, corre, que no te da tiempo. Y yo bajé y queda todavía más de un minuto. No, un minuto no, porque este es de un minuto, ¿vale? Pero bueno, es eso, es un poco la parte graciosa que tiene el juego, que interactúas con la vida real. Mola, pero cuidado, ¿vale? Cuidado porque las carreras pueden llevar a todo. Sí, hay que tener mucho cuidado. Vale, eso en cuanto al juego en sí. Bueno, enseña los dados que son súper chulos y no los hemos enseñado. Son dados personalizados que bueno, también brillan en la oscuridad. Estas son las peanas. Sí, las peanas de los stands. Bueno, y estas son todos los tokens que vienen. Sí, es lo que iba a enseñar. Bueno, pues. Pues un token de vida, de cerebro de sitio donde no puedes pasar, de búsqueda. Todos los tokens que nos va a pedir el sí. juego, ¿vale? Que hay 1000, ¿vale? Pues mucho. Conexiones entre pasillos, de todo. Y luego, bueno, pues esos son los dados. Esos dados que están hechos de un material que brilla en la oscuridad. Vienen 5, ¿vale? ¿Me levanto y probamos? Voy yo, si quieres. ¿Quieres que probemos? No creo que se vea, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a apagar todas las luces, esa y la de dentro. Y tienes que apagar la tele, creo, si no, no va a poder ser. Y estate pendiente para encender rápido. Voy. Vale. Bueno, se ve más el brillo de la cámara, pero no sé si veis cómo los dados se iluminan, ¿vale? Si no, mirad, lo acerco. Vale, estos dados es como que se iluminan. Sí, elementos luminiscentes.
A ver, qué bueno. ¿Voy? Efectivamente. Está muy chulo, porque es un elemento chulo, pero este juego... Hay otros juegos que puedes jugar, a lo mejor con poca luz. Este no es inviable, porque tienes que leer. Ayer me decía Calle, ¿quieres que juguemos a oscuras? Digo, vale, pero ¿cómo leo yo los textos? Claro. Pues coger una linterna. Pero, puedes hacer un montón de cosas, pero... Sí, pero no se va a leer bien, si no, no creo. Que muy bien, que los dados estos luminiscentes, pues que están bien, pero... Sí. No tienen ninguna reacción para el juego, ¿vale? No tiene ningún sentido, no tiene ningún tipo de beneficio que sean así. Es la edición deluxe y mola. Si la caja también brilla en la oscuridad y mola. Pero no sé si sin se más, ha visto. Pues sí, se habrá visto. Seguro. Vale, y este es el juego. Vamos a guardarlo. Y ahora vamos a hablar de cosas del juego que muchos estáis preguntando, ¿vale? Sí. Porque efectivamente se ha hablado mucho de esta edición o esta traducción en español de Last Level. ¿Esto va? No, esto va después. Sí, sí. Eso es así. Y Last Level nos ha traducido este juego, que yo siempre digo lo mismo. Fenomenal, porque si se han tomado el gusto o el intento de traducirlo, lo vamos a poder disfrutar los que no nos compramos juegos en otros idiomas. Sí. Pero tiene su parte mala. Sí. Esto me queda mejor dentro. Sí, es que esto va aquí. Tiene su parte mala. A ver. La ha puesto mal. La traducción del libro de los textos, pues deja bastante que desear. La traducción del reglamento te genera algún lío. No, nada importante, ¿vale? Y no es nada importante porque todo esto son erratas de traducción, pero no afectan al juego, ¿vale? No afectan a la jugabilidad. Tú estás jugando el juego y, bueno, pues lo que decía Javi ayer, ¿vale? En el libro de campaña, esta primera hoja de la campaña, pues en el capítulo 2, pues está sin traducir. Es un texto de 3 líneas, pero está sin traducir. Luego, sí que me he encontrado palabras sueltas en inglés sin traducir, que yo creo que eso es más un problema de edición que de traducción, pero sí que hay cositas sueltas, ¿vale? En el reglamento, en el libro, nada que te haga perderte el juego, ni que te haga perder la experiencia buena que tiene el juego. El juego como tal es una idea súper chula y está muy bien pensado. No, si lo pones así, se dobla. Sí. Sí. Y está muy bien pensado, pero que nadie se eche atrás por las erratas, de verdad. No. Nosotros... Bastante bien el juego. Bastante. Salvo que el reglamento viene un poco lioso y que... Pero eso no es un tema de erratas, es un tema bueno, pues que no viene muy explicado y te lo explicas según vas jugando. Eso te puede gustar más o menos. Pero, bueno, a mí no me ha parecido gravísimo, gravísimo, gravísimo los problemas de traducción. No. Porque sí los hay, sí hay erratas. Si hubiera. Pero nada, nada grave ni nada que te arruine la experiencia de la partida. Todo es un poco abrir miras. ¿Que te ha costado una pasta el juego y que te gustaría que estuviera todo perfecto? Pues es la discusión de siempre. Sí, pero yo prefiero que tenga alguna errata, pero que me la hayan traído en español, a que no haya salido en español. Sí, es mucho mejor. Porque hay si que no, mirar por el lado. Bueno, yo no lo jugaría, desde luego. Los que me habéis preguntado si la edición deluxe merece la pena, la única diferencia de la edición deluxe son los dados luminiscentes, la caja luminiscente y las minis. Se puede jugar perfectamente sin nada de la edición deluxe. No sé en cuánto sacará Last Level la edición retail, pero a mí me parece una experiencia de juego chulísima. Eso sí, cuidado, es un juego, no es infantil, no, pero tampoco es un juego para adultos, es un juego juvenil para estas edades. Es un juego perfecto para Calle, para su grupo, me parece fantástico, me parece que es un juego que se adapta a lo que ellas les gusta, a lo que ellos les gusta. Tiene muchísimas cosas de Stranger Things, que es una serie de moda. Sí, pero la chica que viene aquí con nosotras preguntó que si hacía falta ver la serie para jugar al juego. Nada. Para nada.
No, tienes por qué haber visto. No. Ahora, si la has visto, pues muchas cosas te recuerdan. Te recuerdan, pero no tienes que saberte nada de la serie. Varias preguntas que nos están haciendo. Mira, Leidakri tiene razón, dice, lo puedo entender si tienes 5 productos al mes y no das abasto, pero son errores de desgana, toques de atención. Sí, estoy de acuerdo contigo, sí. Las erratas no las justifico, están ahí y están, y son varias. Pero que prefiero una errata y una traducción en español a que no lo traduzca nadie. Sí, a que lo tengas que traducir. Que comprar en inglés o no comprarlo, porque en inglés a mí este juego en inglés me costaría jugarlo. Bastante, porque hay que leer texto, mucho. Muchísimo. Y si hay un fallo pequeño, pues bueno, pues tú lo puedes traducir en un segundo, pero todo un texto no creo. Mira, Sara nos está recomendando The Faceless, lo sin cara. Guay, lo voy a apuntar porque este tipo de juegos nos ha gustado, ¿sí? Mucho. Sí. A mí bastante, a mí este tipo de juegos siempre me gustan. Mira, y Arioleta nos sí, está yo diciendo iba a decir ahora. Si creemos que van a sacar más aventuras. Yo creo que sí. Deberían. Y Last Level, si se vende bien el juego, yo creo que traducirá todo. Bastante. También es un juego muy para que el foro o la gente se invente aventuras. Sí. En este caso, como os hemos dicho, viene una aventura larga, que es la de la titiritera, y 3 cortas. Sí, que es la que estamos jugando, ¿no? Sí, la que estamos jugando. Sí, que es un libro entero y la segunda viene muchos. Bueno, nosotros estuvimos 1 hora y media jugando a... A la prueba. No, a la prueba no, al tutorial. No, eso, al tutorial, que pensamos que era juego y casi no morimos todos. No, pero está muy bien, de verdad, sin hacer spoiler, sí. Sin hacer nada, el tutorial está chulísimo. Bastante. Muy bien, de verdad, merece mucho la pena. Sí, porque... Está bien porque si tú no te apetece luego jugar, pues dices, pues mira, pues el tutorial no me ha gustado, no quiero jugar a este juego. Desde luego, el tutorial está súper bien hecho, es largo. Es largo. Pero te enseña todo. Entonces, cuando terminas, que nosotros terminamos y dijimos, venga, chicas, ¿qué hacemos? Y las dos me dijeron, no, pues seguimos. Seguimos con la aventura o empezamos la aventura real y llegamos, pues bastante, avanzamos un buen trecho. Pues claro, ya sabes perfectamente cómo jugar, cómo pasas el token de jugador inicial, cuando te metes en una... Está bien, está muy chulo. Sí, tiene diferentes cosas y eso está bien para no tener que estar siempre repitiendo lo mismo. Ojo, es un juego muy narrativo. Hay que leer mucho. Sí, así que quien no le gusta leer... Y hay que rolear, porque si lo lees en plan Dan, pues yo un rato que estaba cansado y lo leía así un poco más en vertical... Y tú me decías, pero lee bien. Sí, porque decía, y pues entonces ha pasado eso. Y no sabíamos lo que había pasado, no lo leía bien, se cansaba. Sí, pero está bien, está chulo. Nos jugamos 3 horitas y media. Sí, por ahí. 3 horitas y media. Yo creo que 60 minutos no. Pero, bueno, 60 minutos... No, bueno, tú haces las sesiones de lo que te dé la gana, eso a lo ver, ponen sí. Así porque puedes hacerlo, es fácil guardar, ¿eh? Yo lo he guardado haciendo sí. 2 apuntes en un folio, 2 fotos que me hice y luego guardarlo en la caja de una manera especial para sí, dejarlo bien. Sí, porque viene una cuna. Sí, está muy bien. Y este ha sido nuestro juego de la semana, muy esperado, es verdad que nosotros le teníamos muchas ganas. Sí. Es un juego que nos lo compraremos cuando Last Level, que no sabemos cuándo, saque el retail y nos haremos las aventuras si no somos capaces de terminarla esta antes de que Javi nos quite el juego, que nos lo ha dejado. Sí. Madre mía. No me pasan ni una. Tú no sabes qué tensión aquí. Yo enfrente, ellas dos ahí, nada más que pendientes de lo que leía, yo cansado... Pero bueno, bien, merece mucho la pena. Son 3 horas y media, pero te lo pasas muy bien. Sí. Siempre que sepas a lo que estás jugando. Esto, te metes 4 jugones a jugarlo y te aburres. Es una temática que les gusta más a ellos, a los chavales. Y bueno, si te metes a jugar con ellos, pues mejor. Mucho mejor. Pero bueno, dale. ¿Qué te ha parecido? Ha gustado bastante. ¿Sí? Mucho. ¿Te ha gustado? Porque a mí este tipo de juegos... Me gustan bastante. Sí, es un juego narrativo. Mola mucho. A mí también me gusta mucho. Pues venga, vamos a ver si somos capaces de mover ahí algo del...
del top. Empezamos con el top. A ver. En el número 5, smartphone. A ver si puedo. Un buen juego. Que me dejó un pelín frío. Yo pensé que iba a ser más duro. Para mí, demasiado blandete. Siguiente. Deide. 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 Este no lo saca calle ni vamos. Uh-uh. Además, vino Pablo, que nos habló de novedades que tienen. De Pablo es el de Extended Play. Sí, que sí, sí. Es. Y tenemos, el que quiera ver las novedades que tiene Extended Play, que mire el programa del jueves. Sí. Nemesis en el número 3. Sí. Obscurio en el número 2, que le volvimos a dar una partida, ¿verdad? El otro día. Segundo con mis hermanas también. Y Mansiones de la Locura in the number 1. Sí. Bueno, pues, toma. Así no se me ve, sí, yo no necesito que se me vea. ¿Entra Tales of Evil en el top 5? Sí. Sí. Eso se va afuera. Sí. A ver, lo que no sabemos en qué posición. Espera. Es que smartphone pesa la de Dios. Sí. Que nadie me entienda mal. Smartphone es un muy buen juego, ¿eh? Pero sí. No es un juego duro. Es un muy buen juego. Sí, pensamos que va a ser duro. Pero... No, pero no es duro. Duro es Agrícola. ¿Y no te gustó? Yo ya. ¿Dónde le pones? Smartphone fuera. Fuera. Dungeons and Dragons fuera. No lo quieres hacer. No. Aquí, justo aquí. Pues aquí lo tenemos. Pero estoy pensando a lo mejor algún cambio. ¿Cómo? ¿Oscurio? No. No se va ni entra. Es un cambio entre esto. ¿Sí? De movimiento. ¿Sí? De movimiento, pero... De movimiento, por ejemplo, que esto todavía no lo tengo muy... Pero, por ejemplo, este, pues por aquí, no sé. Curio, si es que... Ahí ya sabes qué pasa, que este tipo de juegos la... Bastante, sí. Si es que... La si mola tú, muchísimo. Si tú miras más o menos de qué va todo esto, encuentras... algo bastante parecido. En mi top quedaría este y en mi top 15 quedaría este y quedaría este. 15, pero 15 no vale, como tú dices, vale solo 5. Pues esto es lo que hay. Este ha sido nuestro top. Y una cosa importante, vamos a quitar esto porque quiero comentar una cosa. Solo cojo juegos que pesan un tanto. Sí, ¿verdad? Sí, hemos tenido que coger el Nemesis este pequeño porque es que si cogíamos el grande, vamos. A ver. Vamos. No matábamos. Y esto también pesa. Sí. Hemos hecho un grupo de Telegram, ¿vale? Que se llama el Mini Rincón. Es un grupo de Telegram un poco dirigido hacia nosotros, ¿vale? Al programa del Mini Rincón. Tenéis la invitación en el propio grupo de Telegram del Rincón Legacy. Lo dejé ahí colgado para que el que quiera que se meta directamente, que se meta. Y bueno, pues ahí os vamos a ir informando de los programas, de cuándo se emiten y sobre todo lo que quiero es pues, que nos mandéis audios, que nos mandéis preguntas, que cualquier duda que os surja a través de Telegram, porque luego yo en el directo se la traslado a calle y ella la contesta. Sí. La idea es acumular ahí preguntas y de esas preguntas pues ir diciéndoselas a calle en la última parte del programa y que las vaya contestando sin que ella las haya leído antes para que no perdamos frescura. Pues ya está. Calle está claro que no es Eurogamer. No. Dame tiempo, Luis. Yo lo estoy intentando todo, de verdad. Bastante. Está todos los días. Vamos a jugar a un euro y yo. Sí, pero es que. No, si ella nunca dice que no. Si la parte no, chula no, es que ella nunca dice que no. A mí jugar me gusta jugar bastante. Ahora, primero tengo que ver cómo se juega. Y si es difícil, pues ya ahí ya me convence un poquito menos. Pero luego ha habido juegos que han sido difíciles, por ejemplo, el smartphone. Y mira, quedó en top 5. Sí, o Agrícola, que no entró en el top 5. No, Agrícola yo creo que así se me ha ido muy fuerte. ¿Sí? Sí. Bueno. Pues no lo entendí muy bien. O sea, lo entendí, pero no... Porque era tu primera partida, tienes sí, que... tengo que jugar más. Sí, tiene que jugar más. Ahora echamos dos a la Agrícola. Para que cojas un poco del hilo. Madre mía. Pues ya está. Hemos hecho la esperada reseña del juego. Sí. Vamos a ver si terminamos la campaña, que a mí me apetece mucho, antes de devolvérselo a Hal.
Y la semana que viene, a ver si os traemos alguna sorpresita chula. Queremos empezar a darle a... Tenemos un montonazo de juegos, pero un montonazo. Yo ya te he dicho que quiero Quest. Sí, lo que pasa es que a lo mejor antes de ese vamos a hacer el Señor de los Anillos. Que también te iba a decir. Sí, y a ver qué tal. Yo no tengo ganas de Y a lo mejor, pues no sé, juegos así también sencillitos, como el Caverna. Bueno, ya te contaré alguna cosa. ¿Caverna sencillo? Sí, sí, es un juego de cartas, no tiene nada. No. Ya te contaré. En fin, pues nada, que muchas gracias por estar ahí. Tenemos ya un grupo estable que mola que estéis ahí los domingos. Perdonad por el retraso de hoy, ha sido temas técnicos, pero bueno, pues entre otras ya hemos arreglado el ordenador, por lo cual tenemos ordenador para los restos. Va toda leche ya. Ya no va mal. Lo tenemos muy bien, así que pues ya la tenemos hecha la reseña. Sí. La semana que viene más. Llevamos 25 capítulos, que no os lo iba a decir. Así que... Ya son muchos. Pues no, chicos. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.